¿Qué es el DNP? ¿O el PD? ¿O el PDT? ¿Qué es todo eso? Necesito información clara y profunda de qué son estos tres conceptos. ¿Tú sabes? Cuéntame. Sí. ¿Viste en tu portátil el concepto de Departamento Nacional de Planeación? DNP. El DNP hace parte del gobierno colombiano y se encarga de administrar, apoyar y planear proyectos en concordancia con políticas públicas, también haciendo seguimiento y presupuestos. Es de vital importancia el DNP, ya que le da seguimiento al plan de desarrollo. El plan de desarrollo tiene ciertas metas y objetivos fijos. Con antelación se formula y su aplicación puede ser de 6 meses, un año o 4 años, en el que se formula un plan acorde a políticas públicas o planes de trabajo para que se apliquen en el tiempo establecido, e incluye presupuestos que detallen metas y su relación con cada parte del plan. Pero este plan de desarrollo no solo se formula a nivel nacional. En Colombia tenemos el plan de desarrollo y a su vez en las regiones. Se cuenta con diversos planes divididos por territorios y enmarcados en las siguientes categorías. En las ciudades, municipios o regiones contamos con el Plan de Desarrollo Departamental. Por otro lado, está el Plan Nacional de Desarrollo, que se enfoca en toda Colombia. Así pues, al interior de Colombia contamos con determinados planes de desarrollo llamados PDT. Plan de Desarrollo Territorial, el cual es el instrumento que orienta el trabajo y la administración de las alcaldías y gobernaciones. Ah, ya tengo la información clara, entiendo. Pero, ¿solo me informé y ya? No, ustedes como comunidad sorda deben empoderarse y participar e incidir en el plan de desarrollo para que se incluyan necesidades de las personas sordas y sean tenidas en cuenta. Adelante.